nivel 5. Eddie Lowe es el asesino del infinito. Seguramente conocerán al infame personaje de Lowe en GTA 4, que con solo dos encuentros aleatorios demostró ser el personaje más turbio de toda la saga, contando anécdotas extremadamente morbosas y criminales, reconociendo haber comido tripas humanas, hacer cosas con menores, y hasta haber acabado con su familia siendo un niño. Luego está el asesino del infinito, un criminal de Sandy Shores obsesionado con el número 8 y el infinito, que se escribe igual pero en horizontal, y que no solo lo ha escrito varias veces en la zona, sino que también llegó a cometer 8 homicidios a finales de los 90. En un momento se arrestó a Merle Abrahams, el presunto criminal, quien murió en la cárcel en 2004 a los 57 años. Esta teoría es una de las más fuertes y probables, pues afirma que en realidad Eddie Lowe es el verdadero asesino del infinito. Para ello hay numerosas pruebas simples, como el perfil de una de las páginas antes mencionadas, que posee 4 veces el número 8, y contiene posteos hechos por Eddie. También está su lugar de nacimiento, San Fierro, que en teoría no debería estar muy lejos de Los Santos y Sandy Shores. Al parecer, Merle Abrahams ayudaba a Lowe con sus crímenes en Los Santos, y tenía una hija que también fue víctima de Lowe. Esto lo podemos suponer con la última pista, que es a la vez la más destacable. Vehículos con nombres de criaturas mitológicas. Algunos de los nombres de vehículos están inspirados en criaturas mitológicas clásicas, como el Hydra, la famosa bestia de varias cabezas que al cortarle una, le crecen otras tres, el Kraken, que es un monstruo mitológico europeo del mar, parecido al Leviatán, que también le da el nombre a uno de los helicópteros. El ejemplo más destacado es el Banshee, un espíritu femenino irlandés y griego, comúnmente visto como un presagio de la muerte, pues al ser visto en persona estaría anticipando una gran tragedia. Casualmente, en la intro de GTA 3 vemos un Banshee llegar al banco, y justo en el plano donde aparece de fondo, Catalina traiciona e intenta eliminar a Cloud, haciendo una posible referencia al mito. Mike es Michael de Santa. Se trata de una teoría un tanto rebuscada, que afirma que el protagonista de GTA Advance y el de GTA 5 son el mismo, basándose en el parecido físico de ambos, y el mismo nombre de pila, pues Mike es un diminutivo para Michael, aparte de que nunca se nos dice su apellido. Esta teoría puede resultar interesante para algunos, pero hay varios puntos que le quitan bastante credibilidad, pues Mike aparenta estar en mitad de sus 20, mientras que Michael en el año 2000 tendría más de 30, y si vemos su aspecto en 2004, no se parece mucho a Mike, digamos. Además, al final de GTA Advance el prota se va a vivir a Colombia, luego de haber estado en Liberty City, y en cambio Michael nunca demuestra una señal de haber ido a dicho país, ni tampoco nos explicaría por qué habría vuelto a Estados Unidos. Y por último pero no menos importante, Mike llega a Liberty siendo un criminal novato, mientras que De Santa afirma haber estado en el mundo criminal desde mucho antes que los 2000. Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts, Carson City. Algunos dirán que Mike puede ser la versión de Michael del universo 3D, así como Cloud tiene la suya en el universo 2D, pero viendo todas las diferencias naturales que tienen, esto no tendría sentido. GTA V no es en 2013. Se trata de una teoría surgida hace algunos años, donde analizando ciertas incoherencias en el presente de GTA V, se ha llegado a suponer que quizás, la historia se basa en un año previo a 2013. Resulta que en la misión El Gran Golpe con el método sutil, cuando el jefe de seguridad pide el carnet de Michael y Trevor, se puede llegar a apreciar la fecha de caducidad del de Trevor, que como sabrán muestran el mes y el año, y en este caso es agosto de 2009, o septiembre de 2008. El jefe duda por un momento, pero aún así los deja pasar sin problemas, y les permite recoger el oro valorado en millones de dólares, lo que da a entender que no ha sospechado nada. Algunos dirán que lo que muestra es en realidad la fecha del 8 de septiembre o el 9 de agosto, pero las tarjetas de este estilo no vencen en días específicos, y si fuera el caso aún estarían vencidas puesto que la historia del juego empieza a mediados de septiembre. También podrán argumentar que el jefe reconoció a Trevor y lo dejó pasar por miedo, pero en caso de tener algún tipo de sospecha pudo haber llamado a la policía en algún momento, aparte de que nunca se nos da una señal de que este hombre haya visto antes a Trevor.
También está esta obra que pone que se terminará en 2008, con obreros trabajando hasta el día de hoy, aunque fácilmente puede ser un cartel olvidado que jamás reemplazaron. La respuesta ante esto es que GTA V se basa antes de agosto de 2009, siendo otro de los secretos ocultos de la historia que Rockstar quiso dejar como un secreto, pero esto es incorrecto, pues de ser así tendríamos que asumir que Franklin tiene 20 años o menos, o que Chop actualmente tendría muchos más años de los que vive un perro. Claramente la escena del carnet se debe a un error, o una escena mal planteada. El puente del saltador. En Algonquin se encuentra este pequeño puente que se extiende por el río Humboldt, el cual es llamado Puente del Saltador, debido a que aquí se han registrado un gran número de suicidios. Durante las misiones del Higgins Heli Tours, podemos pasar por este puente, y el piloto lo confirmará. Approaching Leapers Bridge, still the record holder for suicides. Well, if you're gonna do it right, huh? Posiblemente sea una referencia al puente George Washington ubicado en Nueva York, donde un promedio de 10 personas por año se tiran para renunciar voluntariamente a la vida. Nunca se ha encontrado a un peatón tirarse en el acto, por lo que no será posible ver al misterio en acción, pero cada vez que pases por este lugar, recuerda que pasarás por encima de una montaña de cuerpos sin vida. El guion original de San Andreas. Se trata de una creencia no muy popular de la comunidad, que afirma que el guion de GTA San Andreas fue reescrito en una o más ocasiones, es decir, no solo habría tenido las correcciones típicas que se realizan en cualquier guion para una historia, sino que en un momento fue reescrito casi en su totalidad, cambiando numerosos detalles que nunca conoceremos. De ser así, algunos empezaron a deducir cómo hubiera sido el guion original, y qué cambios pudo haber tenido, siendo The Green Sabre la misión más señalada. Aquí CJ descubre la traición de Big Smokey Ryder, pero este último, como sabrán, no estaba planeado como un antagonista, sino que por problemas de su actor de voz tuvieron que acortar su participación a último momento, dejando su traición como algo muy forzado, pues hasta ese momento siempre fue leal al grupo. Pues bien, es posible que en el supuesto guion original del juego, Ryder no iba a aparecer en esta escena, y por el contrario estaría combatiendo a los balas junto con Sweet, y en un momento, moriría. Todo esto se trata de suposiciones, pero a mi parecer tienen bastante verosimilitud. El tesoro escondido. En el apartamento de Vercetti al principio de Vice City, se encuentra esta curiosa vitrina, con un par de objetos adentro. Estos son un cofre, un faro, y una estructura desconocida, que podría tratarse de un barco hundido. A estos tres objetos se los ha relacionado con esta zona, el faro que se encuentra al sureste del mapa y cerca del hotel, el barco hundido de Chartered Liberty Lines, y en teoría, el tesoro debería estar escondido en algún punto medio. Al explorar la zona evidentemente no encontraremos nada, pues no se trata de un desbloqueable oculto, pero aún queda la pregunta de qué significa exactamente la vitrina. El cofre de en medio nos hace acordar al que vemos en el edificio de Donald Love el día de su desaparición, y no parece tener nada que ver con el de Tommy. Cabe resaltar que en el remaster, agregaron unas cajas al interior del barco, lo cual podría ser una pista, pero no es más que otro detalle inútil puesto por Grove Street Games. La realidad, es que esta vitrina hace referencia a GTA 3, concretamente al faro de la playa ubicado al lado de la casa de Salvatore, como pueden ver la forma de la roca coincide con la estructura que vemos en Vice City, aquí tampoco hay un cofre debajo del agua, así que lo más probable es que no signifique nada. Peatona suicida. Esta mujer aparece mayormente en el centro de Los Santos, y en un par de zonas urbanas, parece tener ascendencia asiática y viste relativamente normal, pero lo extraño se encuentra en sus diálogos. I'm just waiting for my therapy appointment. The government thinks I'm at class. This is one of the only places that they can't watch you. Aliens are talking to me on my car radio. The government puts implants in our necks. Como oyeron, sus diálogos son parecidos a los del señor Trenchcoat, hablando de teorías de conspiración sobre espionaje, pero eso no es todo lo que podemos oír, pues esta mujer parece tener problemas mentales o depresión, estos son algunos de sus diálogos. I've thought about slitting my wrists. Hit me, you'll be doing me a favor. Hey, I got nothing to live for. I'm taking you to hell with me. La obsesión de Kitty Jenkins. Se trata de una de las novias secundarias de Nico Bellic, que podemos invitar a salir desde la página Love Meet, pero lo que más la ha destacado es su actitud.
Jenkins es una mujer bastante celosa y obsesiva con Nico, pues ni bien entablan una relación, esta tendrá varios comentarios expresando sus celos, por ejemplo si la llamamos para una cita, cancelamos, y salimos con otra, nos mandará un mensaje diciendo que nos estuvo viendo con otra. Incluso, es posible que al ingresar a un local con otra de las novias, aparezca ella asomándose por un costado, demostrando que efectivamente nos está vigilando todo el tiempo. Para rematar, si terminamos con ella será aún peor ya que nos empezará a enviar mensajes victimizándose y tratando de dar lástima, que se van poniendo cada vez más perturbadores. Sprung contamina el agua. Es un hecho que las aguas de San Andreas están siendo contaminadas a pesar de que podamos nadar, en lugares como Fisher's Lagoon hay barriles tirados en el borde, y en Montgomery está el famoso pozo radiactivo, que por la noche se torna color verde, además de que existe un clima poco común durante la madrugada, que muestra el agua brillando por su contaminación. Esta teoría nos dice que en realidad, la empresa de Sprung es la responsable de esto, y que en realidad el color verde del pozo hace referencia al color de la marca. Según The Truth, el gobierno está vertiendo sustancias al agua con hormonas femeninas, con el fin de que causen un efecto en la gente. Now come on, man. Tell the people about the desert. How come there's something missing, huh? A map we think's missing ain't a real map, and that's what they feed us. That and female hormones and a water supply. Esto se confirma en la página antes mencionada de Malditas Mentiras, en la internet de GTA 4, donde dicen que la Sprung posee una sustancia que ayuda a las mujeres a tener orgasmos. Casualmente, la empresa se encuentra en la ciudad de Montgomery muy cerca del pozo, y no sería raro que lo estén utilizando para vertir estas sustancias al agua, y por ello es que a veces podemos verla brillando. El círculo de la muerte. Seguramente algunos recuerdan este extraño hecho que ocurre en Baysport, donde un grupo de personas caminan hacia esta esquina, y se quedan quietos formando en muchos casos un círculo, lo cual ha llamado la atención de los investigadores. Se le llama Círculo de la Muerte en referencia a los círculos en los que se realizan rituales para juntar el alma de una persona con su yo físico, pero, esto no es más que un bug del juego, y en realidad no hay nada extraño aquí, aún así no deja de llamar la atención el hecho de que casi todas las personas caminen directo a este lugar. La singularidad tecnológica. La teoría más grande de casi todos los icebergs de la saga, abarca prácticamente todos los juegos, especialmente GTA Vice City Stories y GTA V, pero también se aplica en la vida real, pues habla de un futuro hipotético donde la tecnología se adueñaría de las personas debido al gran desarrollo que tendrían con el tiempo. El caso de GTA es más particular, pues se dice que este futuro está mucho más pronto a su llegada, ya que en Vice City Stories vemos avances tecnológicos muy grandes para la época, especialmente viendo al Domestobot, quien goza de capacidades muy avanzadas para los 80. Para GTA V y Online, esto se hace más evidente viendo cómo la tecnología se ha apoderado de las ciudades, y cómo han surgido grupos como los altruistas, que se niegan rotundamente a los avances tecnológicos de la actualidad, y más adelante en la historia conocemos a Clifford, la inteligencia artificial más avanzada del momento, que planea destruir el mundo. Seguramente en el futuro GTA 6, la teoría de la singularidad tecnológica termine de confirmarse, pero eso lo dirá el tiempo. Nivel 6. El gobierno espía a Nico Bellic. Sabemos que Nico se ha vuelto un criminal muy destacado de la ciudad, pues ha estado en un sinfín de movidas en todas las islas, y hasta ha hecho tratos con el agente ULP, quien sabe bien quién es Nico. Pero, en varias ocasiones durante el modo libre, es posible ver un helicóptero encima de Nico, el cual estará quieto, como si nos estuviera observando. Debido a esto se cree que el gobierno espía a Nico constantemente, ya que sería raro que estos lo dejaran ir así sin más, pero, algunos han explicado que el helicóptero se encuentra ahí por un error, ya que no tiene bien definido su camino, así que pueden pensar lo que quieran. La asamblea de brujas. En la radio K-Chat de Vice City, la locutora le hace una entrevista a una personaje llamada Getsemani Starhawk Moonwalker, la cual afirma ser una bruja. Getsemani. 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 Getsemani.
For many thousands of years, my people have been using crystals and gemstones to heal the sick. Take the crystal, and then, when the night is enchanted, and the candles have been blown out, and the wind... Esta habla de una asamblea de brujas en la ciudad, lideradas por un tal Phil, y cuenta ciertos detalles de la vida de las supuestas brujas, que son discriminadas, les cuesta conseguir marido, mueren a los 27 años, etc. Question. Who's this we? My coven. Like witches? No, yes. But not witches like you think. We're just a group of people who believe in communal sharing and chanting a lot and can't find husbands. Debido a esto, los investigadores han buscado en los lugares más posibles donde se reunirían estas brujas, y si bien no es posible encontrar un aquelarre físico en el mapa, algunos de los lugares más posibles son las casas estigias de Little Haiti, ya que en este barrio se llevan a cabo numerosas prácticas del estilo. En este barrio se encuentra la líder de los haitianos, la tía Paulette es uno de los personajes más extraños del juego, pues viendo los detalles de su casa, como la alfombra de oración, o las calaveras que hay sobre un barril, se sabe que practican rituales vudú. En la primera misión llamada literalmente poción mágica, tenemos que recoger varios elementos para sus prácticas, pero lo más extraño es cómo la tía es capaz de poseer a Tony, dándole un té que cambia su personalidad. Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Para ello existe una hipótesis más lógica, y es que en realidad el té de Paulette posee burundanga, un fármaco utilizado para controlar los mareos y las náuseas, pero en otras dosis puede provocar delirios mentales, parálisis, e incluso la muerte, suele ser utilizada en bebidas para dormir a una persona, o en este caso, para alterar su conocimiento y controlarla, lo cual es muy complicado, pero claramente la tía tiene un gran conocimiento sobre el tema. Con esto podríamos concluir que, si bien las prácticas de rituales son reales, la sustancia que utiliza Paulette para controlar a Tommy no es producto de la magia, sino de un fármaco de la vida real. El azteca José asignado por Tibón Méndez. A este personaje lo vemos en la misión César Vialpando, hablándole mal a CJ por ser de otro barrio, César intenta calmarlo mientras aumenta la tensión entre ambos, pero finalmente se retira, y no lo volvemos a ver. En la introducción del juego, aparece Tibón Méndez junto con Toreno, golpeando a un hombre con un parecido muy grande a José. Como pueden ver, ambos son el mismo skin, solo que uno está limpio, y al final de la escena lo vemos ya tirado en el suelo y sin vida. Esto podría significar que, o se trata de una persona diferente con un skin reciclado, o se trata del mismo José, y que esta escena en realidad no sea previa a la historia de San Andreas sino posterior. Esto basándonos no solo en que son iguales, sino también en que nunca más volvemos a ver a José, ni siquiera en la misión Los Desperados, donde luchamos junto con los aztecas contra los vagos para liberar el barrio. Lo más probable es que se deba a un skin reciclado, pero no deja de ser extraño la repentina desaparición de José, saquen sus propias conclusiones. Michael Townley existe. Si buscamos en Google el nombre Michael de Santa, nos saldrá el personaje, lo normal, pero si buscamos su nombre original Michael Townley, nos saldrá una persona de la vida real. Michael Vernon Townley nació en 1942 en Estados Unidos, y formó parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, un grupo de policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet, encargados de reprimir a la oposición del gobierno de facto en Chile. A Michael se le han adjudicado los atentados a personas como el canciller Orlando Letelier, o el militar Carlos Prats. Al igual que el Michael de GTA V, Townley en un momento entra a protección de testigos, con tal de reducir su condena e iniciar una nueva vida con otro nombre, actualmente vive en algún lugar de Estados Unidos, alejado totalmente de sus crímenes. Otro personaje que posiblemente existió, fue Claude Speed. Existe una teoría que afirma que el protagonista de GTA 3, está inspirado en el criminal Frank Morris de la vida real, quien no solo posee un ligero parecido con Speed, sino que también se dedicó a robar bancos en Estados Unidos, y llegó a tener cargos por venta de sustancias mágicas y asalto agravados por armas. En 1960 fue enviado a la prisión de Alcatraz, de la cual escapó junto con dos personas, parecido al caso de Cloud, quien logró escapar de su condena junto con Eightball y el anciano caballero oriental. Lo extraño del escape de Morris, es que nunca se lo volvió a ver luego del escape, pero la mayoría cree que murió ahogado mientras escapaba, no se sabe si pudo ser la inspiración para Cloud, pero tampoco deja de ser curioso. La inflación.
La inflación es el aumento de los precios a raíz de la devaluación de la moneda local, y es uno de los mayores problemas de una economía. Actualmente en la vida real afecta en mayor medida a países como Venezuela, Argentina, Líbano y Zimbabue, pero al parecer, dentro de la economía del universo de GTA, la inflación también ha afectado bastante a los precios. Una señal de esto la vemos comparando el dinero de recompensas. En GTA Vice City y el Stories nos dan unas pagas relativamente pequeñas, empezando comúnmente con 100, y ascendiendo poco a poco. En cambio en GTA 3, basado 15 años después, las recompensas monetarias son muchísimo más altas, y esto no se debe a la persona con la que trabajamos, ya que en todos los encargos nos dan pagas mucho más altas que en los 80. Para GTA 5 y Online vemos que el problema no ha hecho más que aumentar, sobre todo viendo los precios extremadamente caros de los vehículos, valiendo varios millones de dólares, mientras que en la vida real no llegan ni a 100.000. Esto quiere decir que en el universo de GTA, Estados Unidos enfrenta un gran problema de inflación que jamás han tenido en la vida real. Jay Blend. Es el nombre de un usuario desconocido de internet, destacado por un posteo realizado en 2004 sobre San Andreas, en el que hablaba de la secta Epsilon, algunos mandamientos, y una representación de la mancha de Krath. Lo raro de este post se encuentra en su fecha, 28 de agosto de 2004, casi dos meses antes de la salida del juego. Cuando el blog fue redescubierto años después, muchos se han preguntado cómo supo esta persona de esta información. Los más supersticiosos empezaron a hablar de un viajero del tiempo, lo cual es completamente absurdo. Algunos pensaron que pudo ser un hacker, pero lo más probable es que se trate de un simple blog hecho por un desarrollador anónimo. Aún así no deja de ser raro que haya publicado algo tan específico y sin un fin aparente. Violación a Michael. Hace poco hablamos de Lord Sapho, la secta Epsilon, y cómo estos han abusado de varias de sus víctimas. Bueno, por si no queda claro lo visto en la submisión de Epsilon, dos hombres atacan a Michael hasta desmayarlo, y al despertar aparece en ropa interior. Sí, por muy duro que suene, Michael fue violado en este momento, y por si fuera poco, lo mismo le ocurre en Alguien Dijo Yoga, donde incluso lo vemos siendo arrastrado por alguien, y vuelve a aparecer con menos ropa. Y ya que hablamos del tema, hablemos de Oshirok. Cuando este sale de la cárcel se muestra bastante molesto, queriendo vengarse de su compañero de celda Freddy, quien según él, le hizo lo siguiente. Man, I gotta kill some cholo motherfucker. He was dissing me, man. A pesar de que los subtítulos parezcan exagerar lo que dice, todo indica a que efectivamente le han dado. Si vemos los archivos TXT del juego, podremos encontrar dos imágenes sin utilizar, donde una persona recoge el jabón, y luego lo tienen agarrado por detrás, y al ver esto solo podemos pensar en una cosa, y es que esto hace referencia a Locke. Control mental. La máquina de arcade conocida como The Xenatron, hace su aparición en GTA Vice City como un decorado. Esta hace referencia a la leyenda de Polybius, un supuesto videojuego que provocaba fuertes adicciones a quienes lo jugaban, así como ataques epilépticos y alucinaciones severas, que luego se sabría que son provocadas por el control mental. Se dice que estas máquinas en GTA son utilizadas para hipnotizar a la gente y extraer su información, lo cual carece de sustento, pero las conspiraciones sobre el control mental dentro del juego existen, y personajes como The Truth afirman que es real. What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control. Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Con respecto a The Xenatron, en el programa Área 53 se habla brevemente de las máquinas y de cómo estas están hechas para introducir mensajes subliminales en la mente. I think everyone out there will agree that the Russians are in charge now. Foreigners are behind that Exorbio handheld gaming device to decrease our productivity and make our thumbs useless so our kids can't fire machine guns. I hear what you're saying about video games. People are dying every day of malaria, and it's all because of the messages planted in our minds from that Degenitron in the 80s. Psicofonía en el departamento de policía. La comisaría de Vice City es un lugar curioso, es la primera vez en la saga que podemos ingresar a una, solo que no podremos avanzar demasiado ya que nos pondrán dos estrellas. En una parte se aprecia lo que parecían ser unas celdas con manchas de sangre, siendo otra posible referencia al abuso policial, pero en realidad lo que vemos son banderas en baja calidad.
Sin embargo, el misterio más grande se encuentra en el vestuario y baño. En la misión sin escapatoria debemos venir a esta parte para cambiarnos, pero si nos quedamos quietos y subimos el volumen se escuchará este sonido. No se sabe con exactitud por qué se reproduce este sonido aquí, pareciera como si se tratase de una psicofonía auténtica, pero sin ningún chiste ni propósito aparente, si extraemos el audio y lo escuchamos, podremos notar que se trata de un ronquido. A lo mejor, en un principio se tenía pensado poner a un policía durmiendo por aquí, y al ser descartado olvidaron quitar el sonido. Bote de basura críptico. Seguramente conozcan los tachos con mapas de Bay City, simbolizando lo que sería el fin de la era de este juego y el inicio de San Andreas en 2004, un easter egg cómico, pero, entre estos botes existe uno más extraño, que nunca aparece en el juego final. Fue encontrado en los archivos del juego, y posee el número 23, junto a unas letras que parecen decir Frankie, o, Kifran. En ningún momento este tacho es utilizado, ni siquiera vemos en algún otro lugar esta escritura, por lo que nunca sabremos qué significa. El número 23 por su parte se trata de un número común en la saga, ya que es divisible por 69, y si lo multiplicamos por 2 nos dará 46, que también suele aparecer. Cabe resaltar que el bote está cubierto de aluminio, mismo material que utiliza The Truth para evitar el control mental como ya vimos, y en esta misma misión también hace referencia al número 23. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Bolsa de carne en la casa de Toreno. En la casa de Toreno ubicada en el desierto, podemos ver su interior normalmente desde afuera, con el mismo mapa del bar Oni, y sin nada extraño a destacar. Sin embargo, en esta parte específica por algún motivo, en el remaster de 2021 añadieron una bolsa llena de carne. Hasta la fecha, nadie tiene idea de por qué añadieron esto aquí, no se sabe si tiene algún significado o siquiera algún sentido, ni tampoco si fue un simple agregado de Grove Street Games, o si fue pensado por Rockstar como algún nuevo de Pascua sin descifrar, muy extraño. El Business Pro de 1933. Supongo que a esta altura ya conocen esta teoría, así que la explicaré lo más breve posible. Resulta, que en la vida real ocurrió un supuesto intento de golpe de estado en 1933, con el fin de derrocar al presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, y crear un sistema capitalista extremista, incitando al consumismo extremo y la decadencia de la moral por encima de la avaricia. Según esta teoría, la saga GTA ocurre en un universo paralelo a la vida real, donde este golpe sí tuvo éxito, y se impone el sistema en cuestión, y al ocurrir esto, el consumismo se volvería extremo y desenfrenado para la gente, siendo incitada a gastar el dinero sin pensarlo, y que las empresas tomaran el poder y controlar a las personas y el país. Es por esto que en GTA, pero especialmente en el 5, la moral de la gente está por los suelos, y vemos todo tipo de programas donde se humilla a la gente, se hacen espectáculos con todo tipo de cosas, para atraer la atención y el dinero, mientras la gente no se cuestiona nada las cosas, no hay manifestaciones por derechos humanos, ni contra la violencia, ya que lo único que mueve a las personas es el dinero y poder, por ello la criminalidad es mucho más alta y organizada que en la vida real, por ello necesitamos constantemente el dinero y los golpes, y esto se ve reflejado incluso desde el logo del juego, donde el 5 hace referencia al billete de 5 dólares, vigente hasta inicios del siglo XX. Sin duda una de las teorías más increíbles del juego. El nexo de la carnicería Romero. La familia Romero es conocida por sus dos negocios ubicados en Little Haiti, los cuales son la funeraria, que no tiene nada de raro, salvo por el mini cementerio detrás, con una tumba abierta y un esqueleto sin su antebrazo, y la carnicería Romero, que vende órganos humanos, entre ellos el brazo del esqueleto. Al parecer, la familia Romero posee un grupo de varias personas en distintos negocios o empresas, con los cuales extraen y distribuyen estos órganos de forma clandestina por la ciudad, siendo uno de ellos Riverside Pavilion, que se encuentra en medio de la funeraria y la carnicería, y se lo ha señalado de ser el lugar donde la carne es extraída.
Luego está la empresa RSIL Ghost, que aparece en las calles transportando carne en camioneta y en camión, siendo este último el que llama la atención, pues detrás suyo está lleno de sangre. Esto no sería un misterio sabiendo que los animales también sangran, pero da la casualidad que solo los camiones de esta empresa la tienen, en cambio en todas las otras estarán siempre limpias. Si no les convence, les recuerdo la misión Hot Dog Homicide de GTA 2, donde la mafia rusa nos dice que llevemos un grupo de personas a una fábrica, y esta gente es procesada con el fin de hacer comida con su carne, y la empresa encargada de esto, son los RSIL Bows. Y si no están convencidos de que esta empresa está afiliada con los Romero, en el subtítulo pone Family Butchers, carniceros familiares, y en la carnicería pone exactamente lo mismo. En resumen, en Riverside Pavilion los órganos de los cuerpos son extraídos, luego sus esqueletos son enterrados detrás de la funeraria, y los órganos vendidos en la carnicería, y distribuidos por RSIL Bows, para el consumo de algunas personas enfermas con dinero, como lo pueden ser Donald Lowe, que para nadie es un secreto que es un caníbal. Nivel 7 y final. Darko no existe. La escena de Darko Brevik es sin duda la mejor de toda la saga, no hay lugar a dudas de que está muy bien lograda, a pesar de que Darko no haya sido el villano que muchos esperaban, pero la escena logra hacernos sentir lo mismo que Nico, la decepción, y la bronca de saber que aquel traidor no era más que un adicto sin nada que perder. Sin embargo, debido a ciertos factores, se ha llegado a teorizar que Darko Brevik, o bien no existe, o toda esta subtrama se trata de una metáfora sobre Nico. Verán, Nico durante esta escena le echa en cara el haber acabado con sus amigos solo por $1000. Strange choices! How much? A thousand. You killed my friends for $1000. How much do you charge to kill someone? Pero, Nico no debería tener ningún derecho a decir eso, pues es lo mismo que él ha hecho durante toda la trama, hacer de sicario, y él pone como excusa que lo arruinó, pero si vamos por ese camino, Nico aparte de acabar con vidas también ha arruinado otras, al haber aniquilado a padres, compañeros, jefes y esposos, un buen ejemplo sería la mujer de Mikhail Faustin, quien a pesar de estar casada con un bastardo, luego de su muerte a manos de Nico terminó viviendo en la calle. O también está el caso de Jim Fitzgerald, quien estaba en pareja y con hijos, y Nico al acabar con él, su familia quedó sin su padre, y Johnny Klevitz perdió a su más grande amigo. Esto demuestra la gran hipocresía de Nico, pues es totalmente entendible que esté enojado con Brevik, pero al final, Nico y Darko no son tan distintos, y es aquí donde entra el punto del iceberg. Como habrán notado, Darko no solo ha hecho literalmente lo mismo que Nico, sino que ya de por sí, su aspecto físico es muy parecido al de él, e incluso su nombre también es sospechosamente similar, y el hecho de que sean del mismo país no lo termina de justificar. A lo que quiero llegar es que en realidad, muy posiblemente, Darko representa una proyección psicológica de Nico, es decir, un mecanismo de defensa donde una persona le atribuye a otra sus propios defectos, pues Nico siente un odio hacia alguien que, no solo ha hecho lo mismo que él, sino que encima es muy parecido. Esto no significa que el personaje de Darko no sea canónico, sino que en realidad, esta subtrama representa una metáfora de la proyección y el odio a uno mismo, y sinceramente lo logra bastante bien. Escena eliminada de la muerte de Tommy. Tras la salida del remaster de la trilogía el año pasado, la gente no solo se llevó la decepción de su vida, sino que los programadores descubrieron que el código fuente no solo estaba decriptado, sino que sus códigos originales se encontraban a la vista, y con esto lograron descubrir un buen número de secretos del desarrollo de los juegos. Entre ellos, se encontró una misión o cinemática eliminada de GTA Vice City, en la cual vemos a Tommy saliendo de la cárcel e ingresando a un vehículo con una mujer, y siendo perseguido por unos hombres. Al rato, Tommy se da cuenta de que lo están siguiendo y aceleran, vemos en un momento un plano dentro de la pizzería, y los autos pasando por el camino, para luego dirigirse al Malibu.
Aquí, Tommy tiene un pequeño enfrentamiento, sin ningún diálogo ni subtítulo, recoge las armas y empieza a defenderse de quienes lo perseguían. Al salir vuelve a meterse en el auto, comienza una persecución con la policía, pero termina ocurriendo lo siguiente. Ante esto, algunos pensaban que esto se trataba de una posible idea para la muerte de Tommy, o al menos para un posible cierre a una parte de la historia. Algunos detalles que podemos notar de esta larga escena, es que muchos de los skins son de Male 01, que es la textura base utilizada para los skins, lo cual daría a entender que la misión fue realizada en una fase temprana. Además, parece ser que la misión se llama Movie Demo, y viendo lo extraño de toda la situación, como la larga duración, la falta de diálogos, y la carencia de sentido en general, llegamos a la conclusión de que todo se trata de una prueba. Con esto podemos intuir que la muerte de Tommy nunca fue planeada, pues sería bastante absurdo darle un final tan simple, aún así, me pareció bastante interesante el descubrimiento. Los sindacos muertos, emiten las voces oscuras. Las voces oscuras son un misterio clásico en los icebergs de GTA 3, que ocurre en los edificios de Harbor Heights detrás del primer refugio, donde al acercarnos a sus puertas, escuchamos estos sonidos. Hasta la fecha, nadie sabe cuál es el significado de estas extrañas voces, ni qué es lo que podrían estar diciendo. Algunos dicen que se trata simplemente de sonidos de entorno, pero no explica por qué únicamente ocurren aquí. Para ello existe una respuesta, que si bien es bastante improbable, resulta interesante la conexión, y se trata de la misión SNAF de Liberty City Stories. Aquí, Tony Cipriani se dirige a estos edificios, donde elimina a un grupo de sindacos por petición de Vincenzo. ¡Hey! ¡Get out of here! Luego es llamado por J.D. O'Toole, quien le dice que ha grabado todo y piensa hacer una película SNAF, como lo dice el título de la misión. Estos mafiosos fueron abatidos en este lugar en construcción, y poco después, los edificios fueron construidos encima suyo, y más de uno elige creer que las voces que oímos en GTA 3 son sus almas en pena. Resurrección Z. Es el nombre de un minijuego eliminado de GTA 4, objeto de numerosas incógnitas por parte de la comunidad, sobre cómo sería su jugabilidad, y qué tan importante hubiera sido para el juego. Resurrección Z se trata de un juego DLC de zombies, en el cual tendríamos que defendernos de las grandes hordas que invaden Liberty City. Se sabe que este videojuego iba a existir ya que en los archivos se han encontrado iconos de armas, sangre y rasguños, pero más allá de esto, no sabemos qué tan impactante hubiera sido, ni mucho menos el motivo de su cancelación. Esto va de la mano con la teoría de los zombies, la cual tratamos en este video hace poco. En más de una ocasión ha habido gente en la saga que afirmaba la existencia de los retornados, como la antes mencionada bruja Getsemaní, o el conspiranoico Emmanuel. Es bastante tétrico el saber que esta teoría conspirativa estuvo a nada de volverse una realidad, y que fue descartada por razones desconocidas, pero, aún así, en Red Dead Redemption la cosa fue distinta, pues aquí sí lograron crear un DLC con una trama paralela, donde tendríamos que sobrevivir a un apocalipsis zombie, siendo esto lo más cercano que tenemos a Resurrección Z. El nexo de imposición. La siguiente teoría es quizás la más grande de GTA Vice City, así que presten atención. El nexo de imposición es un supuesto grupo que opera en la ciudad, y es responsable de numerosas actividades sospechosas. Estaría conformado por la policía de Washington Beach, la SWAT, Kent Paul, las unidades francesas, y Pierre Laponce. Kent Paul trabaja como informante para varios criminales, abogados y organizaciones, razón por la cual está siempre al tanto de las movidas y negocios turbios de la ciudad, y por ello Tommy siempre acude a él. Evidentemente está al tanto de toda la inmigración ilegal y sus negocios clandestinos, y se lo ha vinculado con la antes mencionada Vice City Port Authority, y el sindicato de falsificaciones, ya que en la primera misión de la imprenta demuestra saber sobre el tema. Lo que deben saber de Paul, es que él también está enterado de la corrupción de la SWAT, de la cual hablaremos en breve, ya que existe una llamada eliminada por error, donde nos cuenta que la SWAT guarda el dinero de los sobornos que han recibido. Hey there, Tommy, you're gonna love me, mate.
A little birdie told me that Vice City SWAT Division has a deposit box at a certain rather large banking establishment where they keep all the bribes they've taken over the years, like some kind of old boys' retirement fund. Of course, if this information should ever help you acquire any of that cash, I guess you'd feel obliged to push some of it my way. I'll bear that in mind. Thanks, Kent. Es por ello que al final de la misión El Atraco, Kent nos presume que sabía de la corrupción de la SWAT, y nos pide una parte del dinero. La SWAT está acusada de corrupción en esta ciudad, y se la ha relacionado con algunos de los negocios turbios que se llevan a cabo, esto basándonos en un informe del Departamento de Policía, donde confirman que los SWAT son corruptos. Esto debía ser investigado por la policía de Washington Beach, pero como no lo han hecho, se los consideran cómplices, pues es muy posible que ambos hayan hecho tratos con la mafia, y por ello nunca los vemos tomando medidas contra ellos. Uno de los grupos con los que pudieron afiliarse la policía, la SWAT y el FBI, son los servicios especiales franceses. La GIGN, y la DGSE, son dos unidades del país perdedor, que operan libremente en la ciudad, que como vemos en las misiones de Cortés, poseen armas de fuego, vehículos, y un buen número de miembros que llevan a cabo sus acciones viniendo de otro país, y sin sufrir ninguna represión por parte de la policía, dando a entender que seguramente están afiliados, pues la GIGN posee información privilegiada y prototipos de agencia, que podrían compartir con la policía y la SWAT. Uno de los miembros de esta organización es el francés Pierre Laponce, quien decidió traicionarlos y compartir fichas de información a Cortés, pero justo cuando está por entregárselas a Berzetti, la GIGN los descubren, Laponce intenta escapar, y Tommy se ve obligado a eliminarlo. Todos estos grupos parecen estar vinculados uno del otro, en actividades sospechosas que van desde la corrupción, hasta la traición y filtración de datos del gobierno. En resumen, Kent Paul es el informante de los SWAT, estos junto con la policía y el FBI se encargan de comerciar con las organizaciones francesas, recibiendo fichas de información ilegal, a cambio de que estos puedan operar libremente en la ciudad y llevar a cabo sus negocios turbios, lo que le dio vía libre a Pierre Laponce para traicionarlos y venderle las fichas a un tercero por dinero. Sin duda una de las mejores teorías de la saga. Rockstar predijo el descubrimiento del planeta Eris. Se trata de una extraña y curiosa suposición, que está vinculada con la marca de ropa Eris, y una de las teorías conspirativas de Marvin Trill. En Área 53, uno de los temas que se mencionan son el descubrimiento de un nuevo planeta, del cual se habla brevemente. Posteriormente se le dio el nombre de Planeta X, y en su blog de GTA 4 afirmó que el mapa podría servir para la migración debido al apocalipsis tecnológico, pero fuera de ello no se vuelve a hablar del tema. El insólito detalle se encuentra al relacionar este descubrimiento con la marca Eris, que si bien no tienen nada que ver, Eris es el nombre de un planeta descubierto en la vida real, pero este, fue descubierto un año después de la salida del juego. Si bien la existencia de este planeta se venía debatiendo desde 2003, su descubrimiento y anuncio oficial fue recién en 2005, y resulta bastante increíble que se hable específicamente de un nuevo planeta desconocido en el juego, y que una de las marcas de las que se hablan coincida con su nombre, puede parecer algo rebuscado, pero a simple vista pareciera que se trata de una auténtica predicción. Y por último, los protagonistas saben que los controla un jugador. Suena increíble, ¿verdad? El simple hecho de pensar que los protagonistas serían capaces de romper la cuarta pared de semejante forma, al punto de sospechar que alguien lo está controlando, y que ese alguien somos nosotros los jugadores. Este hecho ocurre con Michael en un momento específico, pues sabemos que él es el protagonista principal de los tres, y el que más conocemos a fondo por sus problemas, y es por ello que suele acudir al psicólogo. El detalle interesante que posee el psicólogo, es que se nos cuestionan todas las acciones que llevamos a cabo, si estamos o no orgullosos de nuestros crímenes, y de cómo estamos llevando la vida. Pero, también se hablarán de acciones mucho más específicas, por ejemplo si hemos ido a la zapatería en el modo libre y engañado a Amanda, el psicólogo dirá que lo hicimos, y en caso contrario que estará limpio. Lo más impactante, ocurrirá cuando en el modo libre realizamos varios crímenes, acabando con numerosos civiles y policías, Michael podrá decir que a veces se encuentra normal, y de repente empieza a perder el control, y a actuar de manera distinta, refiriéndose obviamente, a cuando el jugador empieza a controlarlo.
Esto se ve evidenciado cuando cambiamos de jugador, y al seleccionarlo a él, estará actuando normalmente conviviendo con su familia, y de repente se levanta cuando empezamos a controlarlo nosotros. Esto es una clara indirecta al jugador, y deja en evidencia que Michael llega a notar cuando es manejado por nosotros, dejando más en claro que él en realidad no es como nosotros queremos que sea, sino que en el momento pierde el control, y no puede controlar sus acciones, todo por culpa nuestra. Supuestamente, en GTA 4 también se pueden notar señales de esto, ya que se dice que Nico, luego de que el jugador ejecute a varios civiles, pueda decir frases como, suficiente, o, ya para, dirigiéndose al jugador, pero esto no está confirmado. Sin duda un detalle bastante impactante, y perfecto para cerrar este iceberg.